Quiero agradecer infinitamente el hecho de tenerlos aquí en el Colegio de Arquitectos. Sinceramente, es un honor, un enfrentamiento de generacional, de alguna forma, de colegas distinguidos, reconocidos, y además, que para mí lo más importante, de lindas personas. Muchas gracias, Jadilla. Bueno, ese es un rasgo distintivo de liderazgo, ¿no? De poder hacer converger gente, ¿no? Se habla tanto del propósito de feminismo y el macho alfa y no sé qué, y no es el que tiene más fuerza o el que le pega al resto. En principio, el que consigue liderar es el que entiende qué es lo que el otro necesita, o de el que tiene alguna posición de autoridad o lo que necesita del grupo, y crea alianza. Tú dijiste enfrentamiento de generaciones. Yo creo que esto es una pasada de testimonio, ¿no? O sea, finalmente las generaciones tienen que pasarle una posta. Hay una cantidad de conocimiento que a mí me interesa mucho hoy poder aprovechar la oportunidad. Eventualmente pasa un rato por aquí y viene un montón de gente después. Ese es el desafío, supongo, de las sociedades. ¿Cómo traspasan conocimiento de una generación a la próxima? Además, muy significativo estar en esta casa. Yo he tenido una trayectoria dentro del Colegio de Arquitectos prácticamente desde que me titulé, hace ya muchísimos años, el año 1954, cuando estaba todavía situado en el edificio próximo al Hotel Carrera, en calle Teatino, en el último piso de un edificio. Y después en esta casa tan noble donde estamos en este momento. De modo que es un reencuentro con esta casa que yo, francamente, echo mucho de menos, porque he entregado mucho de mis preocupaciones profesionales al Colegio de Arquitectos. Lo he hecho con gusto, con pasión, y me parece espléndido que este encuentro ustedes lo hayan planificado aquí. ¿Ya partió ya? Yo le puedo preguntar a no, no sé si decirle don Miguel, Miguel. Voy a hacer una mezcla de no, tratarlo de favor, usted, pero de Miguel. Nada de don. Bueno, Miguel, usted, bueno, no sí, sé cómo claro. Salga. No, que justo antes de entrar aquí, a propósito de lo que decía recién de haber dedicado mucha parte de su vida al Colegio de Arquitectos y estar en esta casa, comentaba algo de Kulczewski que yo no sabía. Y que en verdad en algún momento él estuvo a cargo del seguro obrero de la vida. Y jugó un rol que no sí. Es el que, y que supongo importa mucho, porque la sociedad tiende a creer que los arquitectos son los que le dan un toque de mejor gusto, una cuestión como estética, cuando en verdad es una de las condiciones, pero no es la única, es una cuestión más estructural. Entonces, me interesaba mucho lo que alcanzó a enunciar antes de escuchar esa historia. A mí me pareció propicio, estando en esta casa, conversar de un aspecto de la actividad profesional de Kulczewski que es muy poco conocido y que me parece extremadamente relevante. Él, además de ser arquitecto, fue un cuadro político. Kulczewski es uno de los 12 fundadores del Partido Socialista de Chile, junto con Salvador Allende y otras personas. Más aún, él es el autor del logo que tiene el Partido Socialista hasta el día de hoy. El año diciembre del 38 asumió el gobierno, el primer gobierno de izquierda en la historia de Chile, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que se inició un mes después de haber asumido con uno de los terremotos más feroces que han existido en la historia de Chile, el terremoto de Chillán,
desde luego el que ha generado los mayores estragos, por la cantidad de personas que fallecieron, nunca se supo con exactitud, bordeando la cifra alrededor de 30.000 personas. La ciudad de Chillán, que era enteramente construida de adobe, se desplomó en su totalidad. A raíz de esto, el presidente Pedro Aguirre Cerda designó a Salvador Allende como ministro de Salubridad. En ese tiempo, el capítulo de la construcción de la vivienda pública dependía de ese ministerio, porque de ese ministerio dependía la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, que era la institución encargada de construir viviendas para los trabajadores. Y Salvador Allende designó a Kulczewski administrador de la Caja del Seguro Obligatorio. Es un periodo muy particular porque coincide, además, la influencia de todos los conceptos de los congresos internacionales de arquitectura moderna que habían tenido lugar en la década de los años 30 en Europa, con Le Corbusier un poco a la cabeza, pero que muy poco se habían podido materializar por todo ese clima de preguerra que desembocó en la Segunda Guerra Mundial del 39. Y entonces, Kulczewski, al asumir el cargo de administrador de la Caja de Seguro Obrero, decide lanzar un plan de construcciones para los trabajadores, con los conceptos vigentes de los congresos del CIAM en esos años. Entonces parte por decir no más construcciones para los trabajadores en un piso, tienen que ser en altura, en edificios colectivos, en que estén dotados además del resto de los complementos que se necesitan para la vía, lugares de esparcimiento, de abastecimiento, en fin, etc. Y planifica un conjunto de habitaciones que son bloques en 3 o 4 pisos de altura que están vigentes para cumplir 90 años, están impecables, en Arica, Iquique, Antofagasta, también Tocopilla y en la ciudad de Coronel. Tú piensas, mira tú, el año 39, 40, 41, cuando se hicieron estos bloques, concebidos con departamentos de una dimensión absolutamente razonable, con todos los principios de las unidades vecinales que estaban vigentes en la época, dotados de infraestructura, etc. ¿Qué tamaño tenían esos departamentos? Yo creo que los menores de 60 metros cuadrados. No te lo puedo asegurar con exactitud, pero por ahí deben fluctuar. La idea de él, con la idea que está vigente hoy día, era que se iban a entregar no en propiedad, sino en arriendos protegidos. Fíjate tú, mira tú, estamos en el 2021, en que eso surge como una aspiración hoy día, como una fórmula de resolver nuestras demandas habitacionales, y este hombre lo estaba concibiendo el año 39, 40, 41. ¿El 38 existía el equivalente al Ministerio de Vivienda? No, nada. No existía. O sea, era un problema de salud pública finalmente. Exactamente. Kulczewski sumó la Caja del Seguro Obrero con la Caja de la Habitación para llevar a cabo estos proyectos. Dicho sea paso, se hicieron obras, ya no bajo la dirección de él, pero de la Caja del Seguro Obrero comparable, también en Santiago, que son conjuntos admirables, porque además se juntó un grupo de profesionales progresistas afines a estos conceptos de los congresos internacionales de arquitectura, Enrique Llevar, Waldo Parragués, en fin, y otros que construyeron, por ejemplo, no sé si tú ubicas la población Arauco aquí en San Eugenio, que es una maravilla, son unos bloques en 3 pisos de altura con una escalera exterior que sube en espiral y que va entregando en cada piso a un departamento a cada costado en los descansos. De modo que el bloque tiene varios, en vez de tener un pasillo
que comunica a todos los departamentos, tiene varias escaleras que le dan un ritmo precioso a la construcción. Eso lo hizo Waldo Parragué. Dicho sea paso, no se llamaban poblaciones. En ese tiempo se llamaban colectivos. Colectivos obreros. Otro significativo es el que se llama San Eugenio, propiamente tal, que entiendo que también es de Waldo Parragué, que tiene la particularidad de que es un bloque en tres pisos de altura, pero tiene arriba la idea de Le Corbusier, Le Toit Jardin. O sea, hizo una terraza cubierta para disfrute como esparcimiento de todos los habitantes. Eso subsiste hasta el día de hoy. Un sello que ha sido de las políticas públicas de vivienda en Chile, cómo no hemos sido capaces de heredar estas realizaciones tan admirables, y cada uno que asumió ha comenzado como de cero, olvidando el pasado. ¿Para qué decir el cambio de políticas que con el advenimiento de la dictadura se generaron en Chile, en que el Estado dejó de ser el conductor de las políticas públicas de vivienda? Pero ese pasado maravilloso, que se debe en gran medida al empuje de Kulczewski, también por su pensamiento político progresista. Kulczewski se influyó también en esta concepción de los colectivos en los constructivistas rusos. Estos de la primera etapa de la revolución bolchevique, que hicieron esas locuras de construcciones inverosímiles, donde incluso proyectaron departamentos sin cocina, solamente con comedores colectivos, con el objeto de incentivar el sentido colectivo, ¿no? Que no duró mucho como experiencia, porque nadie aceptó sistemáticamente no poder cocinar lo que a uno le gusta, ¿no? Pero, en fin. Pero te digo, hubo algo de inspiración en esos principios de los constructivistas rusos, al pensar cómo dotar de un equipamiento lo más completo posible, si tenían espacio de esparcimiento, lugares para tipo guarderías infantiles, comercio en las plantas bajas o pisos zócalo de todos los edificios. Interesante como la validez de los temas del movimiento moderno, si es que uno no los mira como un problema estético, porque al menos a mí me tocó que la manera en que uno le enseñaban esto en la universidad era más bien por una cuestión de estilo, ¿no? Era como el estilo internacional. Y cuando uno va al fundamento higiénico o sanitario, que en verdad no es solo el cambio de la arquitectura, pero la importancia de la ventilación, la iluminación natural, el aire que circulara, este último piso que describe como una terraza para el goce común. Lo clave que sería en este momento en pandemia que estando confinado uno tenga un espacio exterior, el volver al balcón, por ejemplo. Tiene toda la razón. Entonces hay un conjunto de cosas como de... Porque ¿qué es lo que se buscaba corregir en el movimiento moderno? Eran estas ciudades hacinadas más que densas, que no es lo mismo, son dos cosas completamente distintas. Y en el hacinamiento, que no hubiera patios interiores, que no hubiera ventilación, que no hubiera la iluminación adecuada, es la gran cosa que el movimiento moderno trata de introducir y que luego, bueno, no quedaba mucho otra, que la arquitectura no podía ser muy parecida a la anterior porque tenía que lograr otros objetivos. Si uno recuperara eso hoy, probablemente de las cosas con las que vamos a tener que preparar la habitación es que ante la eventualidad de confinamiento uno garantice que, por pequeña que sea la unidad, uno tenga ese espacio de expansión. Claro. Que va a tener que revivir el balcón, todos esos balcones y terrazas que en Chile, por el clima que tenemos, uno lo mira muy, muy esparcido en la ciudad, que la gente la cerraba, como que lo que importaba era el metro cuadrado interior. Claro. Y de repente apareció ahora el valor del exterior, y ese exterior por razones sanitarias, pero eventualmente porque van a ser los lugares donde uno se encuentra adentro, se encuentra afuera, en lugares entre la arquitectura. Alejandro, hablando de la vivienda pública, ¿qué hace que tú te intereses y que le des tiempo, creatividad, verdad,
hacia la vivienda? ¿Cómo surge ese interés tuyo? Por vergüenza de mí mismo. Yo llegué, me invitaron a hacer clase a la Universidad de Harvard del año 2000 y había que escoger el tema sobre el que hacer clase, y porque finalmente uno compite por los alumnos, en el sentido que hay un conjunto de profesores que propone un tema y los alumnos tienen que escoger ese tema. Y había más profesores que alumnos, cabía la posibilidad de que si el tema que uno planteaba no era lo suficientemente atractivo, al par de semanas de que dijiste que te ibas a Harvard, te vuelve, porque en verdad a nadie le interesó lo que tenías que decir. Y cuando mirabas que en otro estaba haciendo clase, claro, estaba como cuesta arriba la cosa. Y pensando en qué podía saber uno desde Chile que los otros no supieran, buscando de alguna manera el que uno pudiera hacer alguna contribución y no repetir lo mismo que los demás, ¿verdad? No había que ir muy lejos. Yo el año 2000 no sabía lo que era un subsidio, por ejemplo, en un país donde el 60% de la vivienda que se construye ocupa subsidio. Entonces, esa vergüenza, pero ¿cómo puede ser? ¿En qué planeta vivía que no sé esto? Me pareció impresentable de mí mismo. Entonces, no es que entré al tema de la vivienda por saber algo de vivienda social, sino que en verdad porque no tenía idea de vivienda social. Y supongo que si uno es riguroso con esa propia ignorancia, no siempre, pero eventualmente podrías hacer esas preguntas tontas que en desafíos que son muy complejos, que están muy cargados, tienden a tener dificultad para moverse. Y viniendo desde afuera, no pretendiendo saber lo que no sea, al revés, uno eventualmente haciendo estas preguntas tontas podía haber movido ese escenario. Eso es una dimensión. La otra es conocer gente que lo ayudan a uno a dejarse de tonteras, o sea, a entender. Uno puede estar haciendo y gastando sus latidos en temas que no producirían ninguna diferencia al final de la vida, o más o menos temprano, yo tenía 30 y algo, darte cuenta que podrías dedicarte a algo, aunque no esté garantizado si vas a poder contribuir a algo, pero por lo menos haya valido la pena. Supongo que tiene algo de eso de cuando usted dice dedicarle la vida a un gremio, a una profesión, al tema de la vivienda. Y, claro. Y conocí ahí un ingeniero de transporte, Andrés Jacobelli, y él fue fundamental para entender dónde podía haber una posibilidad de contribución. Y así partió. De alguna manera, lo que diría yo, lo que Jacobelli hacía era formular las preguntas. Ahí aprendí, me di cuenta de la importancia de la pregunta. En general, creo que el entrenamiento de uno es para dar respuestas, ¿no? Uno hace un mono y finalmente alguien hace la pregunta y uno le contesta. Y Jacobelli cambiaba la pregunta. Lo que sí uno tiene, y que me parece, digamos, no es que uno haya tenido que reeducarse, sino que entendí que el entrenamiento que había recibido podía ser usado de otra manera. Finalmente, esto que se usa como a veces en modo peyorativo, ¿no?, que los arquitectos hacemos monos, hacer un mono, finalmente, si algún poder tiene es que es sintético. Y cuando la pregunta es muy compleja, como la de vivienda social, lo más escaso es la síntesis. Entonces, claro, a la vivienda social uno le podría contestar con un reporte, ¿no?, con un informe o con un estudio, que para empezar es lineal, es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y el mono es en simultáneo, es todo al mismo tiempo. Es una cuestión económica, una cuestión estructural, una cuestión social, política, ambiental, eventualmente estética también, pero es todo al mismo tiempo. ¿Cómo eventualmente? Sí. De todas maneras. Digamos que sobre todo en la partida, probablemente yo estaba tratando de sacudirme de encima el estigma que tenemos los arquitectos de que hacemos que, si nos llaman, las cosas salen más caras y más lentas. Y en vivienda social no hay ni tiempo ni dinero para contestar con la tercera o cuarta derivada, que es como se tiende a ver el problema de la estética, ¿no? Perdona una pequeña interrupción. Toda la que quiera interrupción. Nosotros en la Cormo, cuando yo asumí, nos impusimos como propósito que las obras
de vivienda social que hiciéramos, además debíamos incorporarle el ingrediente estético y que debieran ser, en la medida de lo posible, usando una palabra un poco desprestigiada en este país, que debían ser bellas. Y yo creo que tuvimos éxito en ese propósito. Y no puedo estar más de acuerdo. Yo en alguna conversación, de hecho, con... Que como interesante ver cómo esto no es aquí, es tan global, ¿no? Cambia de época en época y en, al menos en el contexto en el que a mí me tocó empezar a operar, la belleza era leído como algo... Mira, cuando tengamos plata y tengamos tiempo, eventualmente los llamamos. Pero por ahora este es un tema demasiado importante, demasiado difícil, entonces lo vamos a resolverlos con los que se dedican a las cosas que son importantes, no con las cosas que están en la periferia. Por eso digo que al principio es desde ese contexto en que uno necesita probar lo contrario, y para probar lo contrario al principio probablemente hay que exagerar. Cuando ya uno siente que hay un ambiente que está dispuesto a escuchar un planteamiento que viene desde otro lado, eventualmente uno puede volver a una cosa que equilibra, y esa dimensión estética estoy totalmente de acuerdo. Hay, claro. Parte de la dificultad de la arquitectura es que tiene que responder a cuestiones muy concretas, el presupuesto, la normativa, el terremoto, pero a cuestiones intangibles también, y esas hay que sintetizarlas. El tema es que es muy difícil mirarla a los ojos, hay que mirarla como con el rabillo del ojo, ¿no? De lo contrario se transforma en una cosa media afectada, media manerada, y de alguna manera creo que la cuestión estética es como la escritura, ¿no? Es medio inevitable. Uno no está preocupado, o si se preocupa demasiado de la escritura, empieza esa caligrafía como... Al final importa más qué es lo que tengo que decir con lo que estoy escribiendo y que ojalá se me entienda la letra. Pero si le meto mucho tema a la forma, entendido como decoración, claro, en la vivienda social tenía poco espacio. Pero ciertamente la capacidad de la arquitectura de no hacer un reporte, sino que primero... que la cantidad enorme de información que informa la forma de un proyecto tiene que poder organizarse en clave de propuesta. Y esas otras cosas que yo creo que uno la da como por obvia y no es nada de obvia. Que uno como arquitecto piensa en clave de ¿y qué pasaría si? Me trago una cantidad de información que son las restricciones, pero uno no contesta con un diagnóstico. Claro. Contesta con una propuesta. Eventualmente tendrá que corregirla, iterarla, ajustarla o incluso botarla si uno se equivoca. Claro. Pero creo que esa fue esa manera de entrar desde afuera al problema de la vivienda y que, claro, mirado ahora, creo que tiene una virtud enorme esto de probar a uno el conocimiento que adquirió en el partido más difícil de todos. No hay espacio para no contestar con lo que es estrictamente necesario. Y quizá elemental tiene que ver con eso, ¿no? Que la vivienda social es como eso, como que no te quedó otra. Y un proyecto elemental, que es una idea de Corbusier o de Borchers, lo ocupaban, es un momento en que una determinada propuesta es irreductible. Ya no le puedes seguir quitando, claro. Porque pierde. Cuando le puedes seguir quitando, incluye estas dimensiones intangible, no es la pura estructura y no es la pura economía de la cosa. Hay componentes simbólicas que forman parte de eso irreductible. Pero lo elemental tenía ese quitarle el signo negativo y transformarlo en una especie de desafío o incluso una cierta épica. A ver, haz algo con esto. A ver, ¿qué puedes hacer por 300 UF? Ojalá no en las periferias donde están la vivienda, sino que cerca de donde la gente ha construido su vida, que es donde partió el primer proyecto, que es con un campamento en el centro de Iquique, y que la primera pregunta, antes de ninguna otra cosa, y a propósito de lo de Kulchevsky, que no más vivienda en un piso no podíamos pagar el valor del suelo en el centro de Iquique, había que irse al Tospicio. Claro. Y sin tener que irse al edificio en altura, que también es curioso que hoy... Si la gente alguna cosa no quiere, es el bloc. Cuando describe estas escaleras que servían a un edificio a cada lado, y ahí me interesa mucho saber que podamos llegar a la diferencia. Eso es producto de la barbarie que se hizo. Por supuesto, y ahí es donde el diseño puede hacer una diferencia. Que desprestigió la vivienda en altura. Nosotros, en cambio, en Cormu, planteamos la consigna, ahora vamos para arriba,
porque no era fácil para gente que era primera o segunda generación recién de migrantes del campo a la ciudad, convencerla de que la edificación social de vivienda pública debía ser en altura. Y lo logramos. Emitimos, como te digo, ese documento y trabajamos con unas maquetas de escala 1 a 20, descomunales, explicando todo. Pero finalmente lo mejor es el efecto de demostración. Sí. Una vez que tuvimos el primero de los bloques terminado, llevamos a los de otros lugares que estaban recién iniciándose, se disipó todo conflicto con eso. Importa mucho el tamaño ahí, ¿no? ¿Ah? El tamaño importa mucho. Sí. Yo me acuerdo que en Iquique, en el proceso de participación, cuando mostrábamos las alternativas que habían, que era la vivienda aislada en un lote, 30 viviendas y había que meter 100 familias, la vivienda en tren, ¿no? con frente de 3 metros, 60, con además hacinamiento posterior, porque cada vez que crece bloquea habitaciones o hay celular por adentro. Tercera alternativa, el bloque. La gente decía, nos vamos a huelga de hambre si siquiera proponen esto. Y específicamente el problema que tenían es que con departamentos en esa época de 40 metros, claro, no tenían cómo crecer. Los palafitos que uno ve no, en la periferia. Y además, entonces, si uno entrega un departamento, claro, de estándar de clase media, cuando que es lo que de alguna manera decíamos, entonces la gente decía, ah, así sí. Entonces, no es un problema, claro, ideológico. Depende de las condiciones. Pero en que uno lo que está pasa, en altura. Alejandro, que se hicieron en Chile, entiendo, entre 200 a 300 mil bloques con ese maldito bloque, claro, en albañilería, ladrilla, tres pisos de altura, con las escaleras, claro, exteriores, la tijera, cruzadas, con departamentos de menos de 40 metros cuadrados, donde verdaderamente la percepción de la gente ya no pudo haber sido peor. Claro. Además, privados de espacios comunes, las mamás no se atrevían a sacar a sus hijos abajo. Objetivamente, vivían mejor en el campamento, claro, de donde fueron trasladados. Pero te quería leer a propósito de la belleza, mira, me acordé recién, descubrí de nuevo de Kuczewski su juicio sobre cómo debe ser la vivienda pública. Dice, la vivienda debe estar bien situada, de acuerdo con las necesidades de trabajo de sus ocupantes. Debe ser bien construida, alegre, confortable y bella. No importa su costo. Y lo alegre y lo bello son dos cosas distintas. Distintas, alegre y bella. No deja de ser bonito, a nosotros no se nos ocurrió eso, alegre. Pero por lo menos bella sí. Y el tema del costo, que me interesa mucho saber su opinión. Porque para cumplir esas cinco condiciones, el costo por unidad implica que uno va a tener que hacer menos viviendas en un año y la lista de espera nos va a crecer y el campamento. ¿Cómo equilibramos esta ecuación que necesita cantidad y calidad al mismo tiempo y que hoy es cantidad o calidad? No hay caso. Eso llega un momento en que tú tienes que superarlo. No puedes aceptar hacer algo que no tenga mínimos valores. Eso es degradar nuestra profesión. Efectivamente, lo que nosotros hicimos, digamos, nosotros cuando digo Cormu, comparado con Corby. Corby, durante todo el periodo del presidente Allende, y había empezado con Frei Montalva, desarrolló un prototipo que llamó vivienda racionalizada, 1010 y el 1020. El 1010 estaba dirigido a los imponentes de la Caja del Seguro Obrero para los trabajadores y el 1020 para empleados públicos particulares. Bueno, ¿por qué se llama non racionalizado? Porque vino aquí un experto israelí, Reuben Donat, especialista en racionalización de la construcción. Pero resultó que él era más racionalista en el diseño. Entonces él, sentado con los arquitectos de la Corby, decía, a ver, ¿por qué este tabique es de este largo?
¿Cuál es la unidad que lo constituye? Plancha volcanita. ¿Cuánto mide la plancha volcanita? 1,10 por 2,20. Muy bien. Porque si le quitas 10 centímetros, aprovechas la plancha completa. Si no, a ver, haces un recorte que puedes aprovechar más adelante. Y así se fue diseñando los bloques 1010 y 1020, por eso se llaman racionalizados. Fueron muy exitosos. Las propuestas de construcción se dirimían por 2.000, 3.000 pesos de diferencia entre todas las empresas constructoras, porque habían calculado cuántos clavos, cuántas planchas volcanitas, cuántos ladrillos, cuánto cemento entraban, se lo sabían de memoria. Bueno, y la Corby regó a lo largo de todo Chile con ese bloque. Me acuerdo, yo personalmente lo impugné y dije, me parece inconcebible que hagan lo mismo de Arica a Magallanes. Te quiero decir, Alejandro, yo viajo ahora donde viajo, veo los bloques en Arica, en Iquique, en Magallanes, me da un gusto verlos. Tan precioso. Eso es prestigiar la edificación en alturas y la desgracia pues, lo que se hizo después. Bueno, pero eso es la Corby. Nosotros no practicamos la fórmula de un bloque unitario. Quisimos experimentar prácticamente en cada conjunto, diferenciándolo. ¿Tuvo su costo? Tuvo su costo. ¿Alguien puede decir, nosotros estábamos equivocados o no? No te lo puedo afirmar. Pero nosotros nos impusimos entregar un producto conforme a lo que habíamos aprendido en la escuela. Y te digo, es verdad que nos esforzamos dentro, por supuesto, de lógica constructiva bastante rigurosa, de incorporar la belleza. Y es precioso porque en los talleres, en el departamento técnico de la Cormu, donde había unos 40, 50 arquitectos, más un buen número de asistentes sociales, constructores civiles, algunos instaladores, todos funcionarios. Yo llegaba a las 6 de la tarde después de terminar mi trabajo aquí en el centro de Santiago, el departamento técnico estaba en la calle Ramón Carnicer, todos me estaban esperando. No saben lo que significaba recorrer cada uno de los proyectos. En ese tiempo, acuérdate, teníamos tableros de dibujo, tablero por tablero, una discusión colectiva. Nunca he tenido una escuela de arquitectura más rica en formación que esos debates, pero precioso. Y te digo, era tan atractivo que los funcionarios a las 6 de la tarde terminó teóricamente su jornada de trabajo. Alguien a las 7 de la tarde se acercaba y me decía, don Miguel, perdón, tengo mi hijo enfermo, me tengo que ir, dando explicaciones. Terminamos a las 8:30, a las 9 de la noche, todo el mundo comprometido con este concepto. ¿Cómo se logra ese compromiso de los profesionales tan precioso, tan bello, tan intenso? Y ahí está el resultado de la obra. Solo tenemos motivo de orgullo de todo lo que hicimos. Le recorro una y otra vez, me reciben las viejas con un encanto que vaya a ver su departamento el otro. ¿Cómo? Si eso es arquitectura, eso es lo que aprendimos. Lo otro es basura, es mercancía, no lo podemos aceptar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son los mensajes que ustedes entregarían pensando en que hoy día el mundo vive una crisis sanitaria enorme, una crisis social, una crisis económica, ¿verdad? En que los arquitectos podemos hacer mucho por llegar a una sociedad más justa, más equilibrada, a vivir en una ciudad más armónica. ¿Cuáles son esas señales que ustedes o esas cosas que ustedes dicen, mira, de lo que hemos hecho, es por aquí, este es el camino? O bien, lo que hemos hecho nos dice que nos falta esto otro. ¿Tú? ¿Yo? ¿Sabes? Deme más tiempo para pensar. No, si algo sé, pero parta, por favor. Bueno, mira, a nosotros nos toca en este momento vivir una época muy especial
en la humanidad, no solo en Chile. En Chile está exacerbado por otras circunstancias, pero la humanidad vive hoy día un momento de tránsito. Es imposible sostener que el modelo que ha regido en los últimos 40 años en toda la humanidad, el modelo neoliberal, pueda seguir subsistiendo. Los niveles en que se ha llevado la explotación de los recursos naturales, de las aguas, de los mares, de los cerros, de las montañas, de los ríos, es de tal magnitud que ha generado un impacto que lo estamos sufriendo, como el calentamiento global y otras desgracias que amenazan con la extinción del ser humano. Nosotros, arquitectos, tenemos la obligación de repensar seriamente el futuro, ya no en los términos como lo hemos conocido hasta ahora. Los cambios van a ser trascendentales en respecto a la calidad de vida que vamos a tener que entregarle al ser humano con el objeto de acabar con este sistema que nos, simplemente nos lleva al colapso. Todo tiene que cambiar. Las ciudades no van a poder seguir siendo lo que son. Es decir, producto peor que el que hemos hecho en los últimos 40 años. Jamás. Piensa que ahora Lanita Subraña y Alfredo Rodríguez escribieron un libro precioso. No sé si tú los conoces. Sí. Se llama Los con Casa. Es un libro en que analiza la catástrofe que ha significado la vivienda pública construida entre los últimos años de la dictadura y todos los primeros 10 años o 15 de la Concertación, donde hemos heredado este paquete del cual ya hemos hablado, estos bloques con las escaleras cruzadas, etc. Que, o sea, Chile ahora tiene el problema no solo de los sin casa, sino de los con casa, porque nosotros no podemos condenar a esta familia a seguir viviendo en esos bloques. El Mimbu tiene, a mi juicio, el Seremi o el Servio, ya no lo sé, un departamento que yo admiro muchísimo, que se llama Mejoramiento de Condominios Sociales, donde hay unos 30 arquitectos admirables que están pensando cómo se mejora eso. Ya han hecho algunas experiencias positivas. Cómo a estos bloques de 40 metros cuadrados le adosan un cuerpo que permite ampliar en todos los pisos la superficie habitacional. Que han diseñado también cuáles bloques hay que demoler en este conjunto habitacional con el objeto de abrir espacio a esparcimiento, a servicios públicos, a equipamientos, a comercio, etcétera, porque así fueron provistos sin nada, en pelota. Nunca en la historia de Chile, en políticas públicas de vivienda, fuera el gobierno que fuera, desde la primera ley de habitaciones obreras en 1906, nunca jamás se hizo porquería igual. Hay una crisis, a mí me parece que es la que más me complica y que probablemente en Chile la estemos viendo en que nos está explotando más en la cara, que es una crisis de sentido, ¿no? Que cuando esta autorregulación no existe y hay un modelo que trata todo el rato de bypassear incluso la regulación y lleva estas cuestiones de rabia y resentimiento porque hay algunos que a costa de un mínimo de otros logra tener cosas que en estricto rigor no necesita, entonces era que no estés enrabiado. Cuando esto es demasiado generalizado y el relato es, oye, esfuérzate porque si tú te esfuerzas, entonces eventualmente algún día y tus hijos y la educación y no sé qué, y después de un par de décadas estás donde mismo, entonces la pregunta razonable es, ¿y para qué voy a esforzarme si quedé donde mismo y no dependió de mí claro. Mejorar? Entonces, a mí lo que encuentro que es más difícil es la crisis de sentido del soldado, ¿y para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a hacerlo de otra manera si en verdad, si lo bypaseo, si no cumplo nada, me da igual que si me esfuerzo? Y yo creo que ahí hay un rol
muy significativo y tomo esa imagen mientras describía esos tableros de dibujo y el quedarse hasta las 8, hasta las 9. Lo que eso tiene es que hay una cierta épica. Y a mí me suena, y no es que sea la solución para, creo, a la crisis de esos tíos, sino que dado que desde el ámbito en que a uno le toca trabajar es la ciudad, es la vivienda, el espacio público, paradójicamente, en la propia mala calidad de eso que estamos observando, porque es muy difícil mejorarlo, podría haber una cierta épica y un sentido de orgullo, cuando decía que orgullo haber hecho una cosa, si nosotros lográramos transformar un problema que tenemos hoy en un motivo de orgullo, creo que ahí uno podría volver a recuperar el sentido colectivo, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, para que las cosas estén mejor. Y creo que cuando uno logra eso, se vuelve a poder contestar, y probablemente no es muy consciente la respuesta, ese ¿para qué? Uno sabe sin nombrarlo el ¿para qué? Me suena a mí que la ciudad puede tener este rol épico, y le escuché hace poco a Verónica Figueroa Huencho, que iba un paso más allá y decía incluso no solo una épica, decía una mística. Yo creo que hay una dimensión cultural y simbólica, y no solo técnica y económica, que es una condición necesaria, porque sí, claro, hay que poder, digamos, porque hay que hacerlo como adulto, ¿no? Responsable, hay que entender y tragarse las restricciones del problema, porque el resto es soñar despierto o simplemente infantilizar, sí, con quererlo. O sea, el discurso de Camerín, digamos que se puede, sí, está bueno tener ese espíritu, pero no es suficiente. Hay que pegarse una tragada de información técnica para que eso que uno quiere se pueda hacer. Pero esa impecabilidad técnica es una condición necesaria, pero insuficiente. Creo que vamos a necesitar volver a generar esta mística o épica, o como uno quiera llamarlo, del proyecto colectivo. Y no entendido como eso colectivista de una voluntad de querer juntar cosas, que tiene que ser un grado de libertad, no una imposición, pero difícilmente alguien que no tiene las condiciones puede optar libremente. Parte de, Verónica Figueroa hablaba de los parlamentos mapuches, por ejemplo, y que una condición mínima para parlamentar, para ponerse de acuerdo en controversias, es que haya una simetría entre las partes. Simetrías de poder, pero también simetrías de conocimiento. Porque si no, la sentada de la mesa es irreal. Entonces, me suena a mí que la ciudad tiene un rol, puede tener un rol en nivelar la cancha, porque puede mejorar condiciones de vida sin tener que depender enteramente del ingreso, que es casi la única cosa que se escucha para corregir inequidades. La ciudad tiene un rol nivelador, tiene una especie de atajo hacia la equidad, porque finalmente una ciudad se mide por lo que uno puede hacer en ella gratis. El espacio público en ese sentido tiene un rol redistributivo enorme. Uno tendría que poder entender o al menos poner como un posible proyecto colectivo que el espacio público, el río Maipo allá al sur, que es donde hay gente que no toma ni vacaciones, en vez de estar pensando en un mapocho navegable, hay allá un potencial, claro, de poder hacer un balneario de... O sea, y de nuevo, no es solo la cuestión, el mínimo habitable, hay el poder disfrutar de la vida con cosas simples. Y creo que tenemos, con las ciudades, con el clima que tenemos en Chile, con un potencial, con la geografía que tenemos, esos son los gigantes arriba de cuya espalda deberíamos subirnos. Quizás no tuvimos imperio, no pudimos hacer pirámides, pero no hay un solo cerro en Chile en que uno no haya subido, y arriba hay una piedra ceremonial. Podríamos hacer el equivalente con nuestras geografías para poder nivelar la cancha. El transporte público tiene ese rol también, la infraestructura, ¿para qué decir la vivienda? Me suena que por allá hay algo de las lecciones. Claro, pero para eso, Alejandro, tiene que prevalecer el bien común, sí, y no el lucro. Y desgraciadamente, en el modelo que nos toca vivir ahora, eso no existe. Prevalece el lucro. Si no, tú no te podrías imaginar barbaridades como los guetos verticales, porque allí qué bien común ha prevalecido. Claro. Eso implica un cambio sustancial de política, implica que el Estado recupera
su facultad de conducir las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano, que fueron en este mecanismo de modelo subsidiario del Estado, fueron cedidas a la iniciativa privada. Se desmantelaron todos estos maravillosos departamentos técnicos de los que yo te hablo, creativos, comprometidos, desaparecieron. Creo que uno necesita una, por un lado, una cierta flexibilidad y una cierta finura intelectual para encontrarle el lado a las condiciones actuales. Y eso significa hacerle una guerra al cliché. Me parece que una de las cuestiones peligrosas hoy es, desde un punto de vista como ideológico, entrarle con un cierto esquematismo al cómo uno puede operar para poder mejorar las condiciones actuales. Y querría hacer una breve mención al tema de la vivienda a propósito de esta pregunta de cantidad o calidad, ¿no? En una presentación hace no mucho, un par de meses quizás, a la Comisión de Vivienda del Senado, lo trataba de graficar como un triángulo en que en cada una de las aristas estamos viviendo y sufriendo un tipo de déficit. En la vivienda hay un triple déficit. Hay un déficit del tamaño de las unidades que estamos entregando, hay un déficit de la cantidad de unidades anuales que estamos entregando y un déficit del tiempo que nos estamos demorando para entregar esas soluciones. En Chile deberíamos construir del orden de 90.000 o 100.000 unidades al año, estamos entregando 60.000 unidades al año. Deberíamos construir vivienda. Un poco menos los últimos dos años. Pero estamos en la mitad de lo que deberíamos en cantidad de unidades. Y eso es campamento o hacinamiento. O sea, informalidad o hacinamiento. El tamaño, 40 metros para casa, 50 metros para departamento, más o menos toda la evidencia muestra que esa presión por crecer se estabiliza en torno a los 80 o a los 90. Es decir, es el doble del tamaño en que una familia vive, en que cada uno finalmente vive razonablemente bien. Estamos en la mitad. Y el tiempo, bueno, una familia se está demorando 8 o 9 años en recibir un proyecto de vivienda y entonces hace el cálculo. Si a mí me tienen prohibido o quedo interdicto de optar a un subsidio, si es que me tomaba un terreno, pero me voy a demorar 10 años en obtener una solución, hago mi cálculo, mejor entonces me tomo el terreno. Eso en el escenario en que la presión es legítima, porque además se ha generado ahora este mercado negro de los terrenos que ya es una especulación dentro de la marginalidad, que ya ese es un ambiente de decir que uno quería evitar. Entonces tenemos triple déficit. Y uno dice, bueno, hagamos viviendas más grandes. Dado que hay una cantidad acotada de recursos, y alguien podrá cuestionar, ya, bueno, de alguna parte podrán salir y nos endeudaremos, aún así van a ser siempre escasos para un país como el nuestro. Si subimos el tamaño, no va a quedar otra que sea a costa de hacer menos unidades al año, lo que va a hacer que sean todavía más grandes los tiempos. Si entonces hacemos más unidades al año para poder acortar los tiempos de espera, bueno, no va a quedar en las circunstancias actuales otra que hacerla a costa del tamaño que sería todavía menor que lo ya, el zapato que tiene 3 o 4 números menos que el que necesitamos para el tamaño del pie. Entonces, parte de la dificultad es que este triángulo no se puede corregir levantando una de las aristas y supliendo esa brecha que tenemos, sino que tiene que ser todo al mismo tiempo. Entonces, al menos nosotros, una que se nos ocurrió, no es la única, pero la que se nos ocurrió a nosotros, es que frente a la escasez de tiempo y de recursos, uno conteste con la incrementalidad, que uno genere un sistema abierto que si en el día, si no tienes plata ni tiempo para hacer todo lo que sería deseable el día uno, al menos en el tiempo pueda ser completado y no sea este zapato chino. Si el problema de los blocks, y que es lo que mostró el terremoto del 2010, es que la presión por crecimiento es tan grande que vacían una pared para poder ampliarle una pieza en el primer piso o el de arriba que incluso saca un palafito, y esas estructuras no están pensadas para poder sacarle la masa de albañilería. Viene un movimiento horizontal y se caen. Si no entendemos que las viviendas, aunque uno no lo quiera, van a al menos duplicar su tamaño inicial, cualquier debilitamiento de la estructura que entreguemos nos estamos haciendo cómplices de esas eventuales muertes. Tenemos que poder integrar el que las viviendas van a querer, va a ser un hecho que van a llegar al doble de tamaño. Y cuando hablo de flexibilidad o digamos de quebrar la guerra al cliché del esquematismo mental, dice, ya, pero y que esta especie de como se ha presentado la idea esta de la incrementalidad. Bueno, pero estamos entregando la mitad de una casa. No estamos entregando la mitad de una casa. Lo que estamos tratando de hacer es que esos 40 metros que se pueden construir hoy
que ciertamente no son decentes, en vez de mirarlos como una casa chica, y ahí es donde entra, como nos han llamado nosotros los arquitectos, para que, oye, ¿por qué no le pones un poco de ruch, un poco de decoración a esta casa para maquillar y disfrazar el hecho de que en verdad es inaceptable? Entonces, tiene un look que alguien que hasta que no vive en la casa no se da cuenta que en verdad no le servía, pero usaste la estética o el diseño para disfrazar que era algo inaceptable. Si uno, en cambio, sabe que esa vivienda donde cualquiera de nosotros podría vivir tiene el doble de tamaño y los 40 metros no son esa misma casa jibarizada y decorada, disfrazada, sino que son la mitad de esa casa grande a la que uno querría poder optar si tuviera los recursos, entonces lo que estás haciendo en verdad es hacerte cargo, y que sería la definición de una política pública, de todo aquello que una familia no puede hacer por cuenta propia. Y dejas que la autoconstrucción, porque nunca además la autoconstrucción, y eso es parte del esquematismo, que no ocurre con las propias manos. Y una vez que la gente tiene ese sentido social de la propiedad, sabe que la casa va a ser de ellos, la plata se va a la casa. Por supuesto. Entonces algo, es un bien que se puede heredar. No es una cuestión de capital y de propiedad neoliberal. Es un sentido de herencia a la próxima generación, que alguien que no tiene dónde caerse muerto pues, sabe que por último eso le va a poder heredar a sus hijos. Bueno, cuando eso ocurre, la gente es parte de la solución y no parte del problema, porque puede canalizar recursos. Claro, hay que haber hecho la pega que una familia no puede hacer por cuenta propia. Un paréntesis de anécdota. El año 2007 nosotros estábamos inaugurando un proyecto de vivienda en Lo Espejo, que fue a inaugurar la presidenta Bachelet. En el recorrido un poco antes con las dirigentes, Joana Vera se llamaba la dirigente de ese conjunto de vivienda, bueno, le mostraba estas casas que podían llegar cada una de ellas a 72 metros. La presidenta le dice a la Joana: pucha, disculpa, a mí me habría gustado entregar las casas pintadas y con pavimento, pero no alcanzan los recursos. Y la Joana le dice: no se equivoque, presidenta. Si nosotros en los talleres entendimos muy bien que las terminaciones o la pintura o el pavimento es algo que yo puedo hacer relativamente fácil, pero hacer la estructura en el tercer piso o un techo en el tercer piso que no se llueva, eso es algo que yo no voy a poder hacer nunca. Entonces, yo prefiero que la capacidad profesional de este equipo de personas creativos, o sea, que finalmente el rol de los arquitectos en la sociedad sea hacer aquellas operaciones que comparativamente son muy difíciles, y deja un sistema que en vez de terminarlo todo, porque además no puedes, aunque quieras, no te alcanzan los recursos, pueda ser completado, pero que no sea una operación compleja. Por lo demás, eso abrió, es que si uno, eso fue una inauguración, fue un día viernes. Nosotros, imagínense, más que una presidenta inaugura un conjunto de vivienda, no tomamos fotos. Dijimos, bueno, no importa, vamos el lunes a tomar fotos. Entre el viernes y el lunes habían ampliado las casas. Y el pavimento, jamás uno habría podido responder a que a una familia le gustaba un pavimento que era una baldosa tipo parqué, al otro le gustaba la pintura que era fucsia, a otro en verdad tenía necesidad de estacionar el auto dentro de la casa. Hay una diversidad que es imposible de hacer trajes a la medida. Y si uno deja pensado en el diseño, el que este es un sistema que va a poder completar en el tiempo gracias a ese diseño y no a pesar del diseño, lo que no se pudo hacer el día uno, ese proceso de personalización tiene esta otra componente, o esta otra dimensión de la dignidad, que es que hay una parte de la vivienda con la que me puedo identificar. Y eso creo que, al menos en la que nosotros, frente a esta triple brecha, es la que se nos ocurrió, pero creo que estamos obligados a poner esa capacidad profesional para que mientras cambien la regla del juego no tengamos que esperar otros 20 años, porque va a haber millones de familias que van a tener problemas. Yo te quiero mostrar un ejemplo reciente de ahora, exitoso en el sentido que tú has señalado recientemente, que es UCAMAU. UCAMAU es una organización de pobladores bastante combativa que peleó por tener un conjunto habitacional cooperativo, se autoconstituyeron como cooperativa, en terrenos de la Maestranza San Eugenio en Santiago. Lo lograron con Cristian Castillo, hijo de Fernando Castillo Velasco, de arquitecto. Y ellos han hecho un conjunto habitacional en bloques de 4 pisos de altura
que con los recursos de 1000 UF que les entrega el Minbu, en que dejaron para cada usuario, entregaron las soluciones habitacionales sin pavimento y sin pinturas interiores. Y toda la gente feliz. Se permitieron hacer no solo un conjunto con departamentos que entiendo que son de 62 metros cuadrados, sino que además en las circulaciones exteriores generaron espacios destinados al encuentro social. Hoy día, por ejemplo, el gobierno se ha resistido hasta el día de hoy en materia de campamento a tener una política de erradicación e infraestructura que permita que la gente que ya está ocupando ahí, en algunos casos varios años, autoconstruya su vivienda. No el último catastro que se acaba de publicar ahora, pero el del 19, catastro de campamento hecho por el mismo Minbu, estableció que el 70% de los campamentos catastrados en ese momento estaban situados en zonas urbanas, dentro del radio urbano y en terreno que no tenían ningún riesgo de ninguna vulnerabilidad. Todos esos campamentos están en condiciones de decir, muy bien, sentémonos, vamos a lograr establecer un principio de erradicación, ustedes se quedan aquí, vamos a normalizar el trazado con apoyo de todos ustedes, vamos a abrir espacios comunes si no los hay y vamos a entregar títulos de dominio en las propiedades para que ustedes, con el apoyo técnico que sea o no, si terminen de autoconstruir o autoconstruir en sus casas. No hay caso, no hay manera, porque esa política, objetivamente la única razón que yo veo, conspira con los intereses de la gran empresa constructora, porque la gran empresa constructora no puede entrar a trabajar en estos lugares. Pero básicamente es confiar en la capacidad de la gente de resolver sus problemas. Si le dan la seguridad a la propiedad del suelo, claro, y le facilitas la infraestructura, la capacidad es infinita de autoconstruir su vivienda, ojalá con la debida asistencia técnica. Por lo demás, el Minbu tiene una línea de subsidio que no utiliza, que es el subsidio llamado de autoconstrucción asistida, por la cual se otorgan una cantidad de UF para arquitectos o empresas constructoras, lo que sea, con el objeto de diseñar cómo se mejora o se construye en su totalidad una vivienda en un terreno ya propiedad de una de estas personas. No hay caso, no hay caso. El ministro Guard, el 5 de marzo de este año, anunció con gran bombo el programa que llamó 100 más 100, por el cual este año se iban a hacer lo que él llama cierre de campamentos. Se iban a cerrar 100 campamentos, una expresión que nadie tiene claro lo que significa. Y otros 100 que iban a tener mejoramientos en su infraestructura. Esto lo hizo el 5 de marzo, el anuncio. El 25 de mayo, junto con Patricio Germán, a quien tú debes ubicar, y yo, nos dimos cuenta que había pasado el tiempo, no sabíamos, yo estoy muy vinculado a campamentos, de ni un solo campamento donde hubiera alguna actividad que, y se iban a hacer este año. Entonces, por vía ley de transparencia, le pedimos al Ministerio de la Vivienda que informara cuáles son los 100 campamentos que se van a mejorar este año, a cuántas familias benefician y en qué consisten las obras a realizar. Esto lo solicitamos el 25 de mayo. Un mes después, el 25 de junio, recibimos la respuesta que en virtud de que todavía faltaba estudiar algunos antecedentes, se iba a contestar máximo hasta el 7 de julio. Efectivamente, recibimos el 7 de julio la respuesta. ¿En qué viene la respuesta?
es un listado que dice Coquimbo, número de campamentos, 2, familias beneficiadas, 60. No da ningún nombre de nada, en ninguna parte, ni en qué consiste el mejoramiento. Y eso es en todo Chile lo mismo. Estamos a fines de julio. Seguimos sin saber qué se está haciendo en ningún campamento. No se puede haber hecho un anuncio tan irresponsable, una promesa de este tipo, sin que haya constancia de que se esté haciendo algo hasta ahora. Y ya estamos, ya van quedando 4 meses del año. Sí, yo creo que efectivamente en el tema de campamentos, y Jadilla también estuvo en el diálogo nacional por la vivienda en la ciudad, hay un proyecto en el que nosotros, que llevamos rato en esta idea de concéntrate en aquello que una familia no puede hacer por cuenta propia para poder acelerar los procesos, y efectivamente en campamentos esto sería llevar a ese núcleo de servicios básicos. Estamos trabajando con la Mesa de Compromiso País, con Techo, con la Universidad Católica, tratando de prototipar una salida, y en el proceso de llegar a una solución de diseño finalmente, una de las cuestiones que apareció, y vuelvo al tema de la regulación, sino de la autorregulación. Supongo que somos tan legalistas en Chile porque tenemos una experiencia demasiado sistemática de gente que se aprovechó del sistema. Entonces, tienes que generar una cantidad de regulaciones ante la posibilidad que alguien vuelva a aprovecharse, que después terminas casado dentro de tu propio sistema. En el caso del Mimbu, el más básico de todos los programas de vivienda del Mimbu no es capaz de llegar lo suficientemente rápido para resolver el problema de los campamentos. Por abajo está el Ministerio del Interior, que puede responder rápido, ONEMI, que tiene viviendas de emergencia, pero no existe una solución para la emergencia de la vivienda. Entre la ONEMI y el programa más básico del Mimbu hay un vacío institucional del que nadie se hace cargo. Si no podemos generar un programa nuevo en el Mimbu, y por eso que en algún momento nosotros en el contexto de la mesa decimos, esto es un programa que, por eso me interesaba tanto de que estuviera la primera vivienda obrera en el Ministerio de Salubridad. De repente lo resolvemos mejor si está por el Ministerio del Interior, porque por medio del Mimbu está la cantidad de dificultades. Alejandro, de Chile fue las instituciones como Caja de la Habitación, Corporación de Reconstrucción y Auxilio, Corbi, Cormo, las que resolvieron el problema habitacional. Bueno, entonces tenemos una necesidad. No hay razón para no confiar en los Serviu. Son herederos de todas las atribuciones que tenían las 4 corporaciones del anterior ministerio. Son herederos de las atribuciones de todo lo que tenía la Corbi o la Cormo. Bueno, mi experiencia. No quieren hacer uso de esas, las tienen, nadie las ha desmontado. A mí, mira, lo que me ha pasado con Mimbu y con Serviu es que hay, sobre todo en los departamentos técnicos, hay gente que tiene total conciencia de esto y tratan de buscar al lado. Son presos de alguna manera de un sistema que es muy difícil de poder mover. Bueno, en cualquier caso, lo que quería contar era respecto de este tema de cómo enfrentar el problema de los campamentos. Vimos que para poder reducir el tiempo, generalmente aquí hay un problema con la velocidad, la urgencia tiene una cuestión con la velocidad de construcción. Analizábamos en la historia de la vivienda progresiva, si se quiere llamar así, el punto, había 4, distinguíamos 4 etapas. 1, lo que sería el equivalente a la operación TISA, que a mí me sigue pareciendo algo brillante. Me parece que cuando alguien solo con TISA en el suelo, o sea, logra definir qué es lo público, qué es lo privado, qué es de una familia, qué es lo. Quizás hoy día uno podría complejizarlo un poco más con lo colectivo como un espacio de asociación intermedia entre lo público y lo privado. Pero en cualquier caso, en la operación TISA, lo único que hay es geometría, es claridad
de quién le pertenece a quién y qué va a hacer de todos. Claro. Eso en estricto rigor no tiene costo y por alguna razón, como suena a que no, pero eso lo hacíamos antes cuando éramos pobres, está intelectualmente descartado cuando me parece que es de una claridad que claro, tendríamos que recuperar. Por supuesto. Hecha la operación TISA, lo clásico era, se entra con la urbanización, que una vez que uno tiene calles trazadas o pasajes o lo que fuera, en vez, la diferencia del campamento, donde no hay claridad de qué es de quién, se hace más difícil una intervención así, se entra con la urbanización, se demora harto en Chile el tema de la urbanización, se construye un núcleo básico, baño, cocina o la caseta sanitaria, y después eso se terminaba transformando más o menos en el mismo campamento que había antes, solo que está conectado a agua potable, el alcantarillado no tenía mucha calidad. Pero en cualquier caso, no solo era mucha calidad, sino que además se demoraba bastante. En este trabajo que estábamos haciendo ahora, lo único que pusimos entre los cuatro pasos es, conservamos la operación TISA, el trazado inicial, que en estricto rigor es donde un arquitecto, sería casi la larife, volver a esa condición de definir forma que es público, que es lo privado. Segundo, traer el paso 3, que es la estructura de soporte como primera operación en el terreno, y que en vez de ser una caseta sanitaria en el medio del lote, es de alguna manera un muro en dos pisos al frente del lote tal que sirva de apoyo a la construcción, que entre núcleos está el espacio donde podría ocurrir esa vivienda, que por ahora es simplemente un vacío, pero que tiene tamaño de recintos. Hoy en día uno podría en principio tener un urbanismo celular, como los teléfonos que no tienen que tener conectado a la línea fija, uno podría pensar que entras con soluciones para la emergencia, que sean autónomas, electricidad ya sabemos que podemos hacer fuera de la grilla, nos faltaría idear sistemas de agua potable, de alcantarillado fuera de la grilla, pero supongo que hoy hay más tecnología que hace 20 años atrás, y al final esos conjuntos se terminan completando entre estas unidades. Tampoco es ciencia aeroespacial, mueven una cosa de un lugar a otro. Sí, el rol del diseño hace una diferencia. Alguien dice, bueno, pero esto es lo mismo que la caseta sanitaria, solo que en dos pisos y al frente del lote. Exactamente, y eso hace toda la diferencia porque permite que sea soporte estructural o que no lo sea, o que garantice algo del frente público que de lo contrario desaparece en la autoconstrucción. Pero en cualquier caso es una idea que está empujando ahora, el BID eventualmente va a tratar también de aportar para escalarlo, que ha tenido innovaciones tecnológicas, construir esa primera unidad robotizado con calidad garantizada de construcción, además fuera del terreno, entonces ganas tiempo, no tienes que hacerlo mientras estás construyendo las familias donde se van, no sé qué, innovaciones de diseño, innovaciones de cómo organizar a la gente, y con todo esto que aparentemente funciona, está ahora la gente del MIMBU, de los departamentos técnicos, rebanándose los sesos, porque todo esto que parece razonable, no hay cómo hacerlo que funcione tal que puedan obtener el título de propiedad o el sub... O sea, hay una ingeniería burocrático o legal. Es que falta la voluntad de hacerlo, Alejandro, y falta lo más importante, confianza en la gente. Sí, eso es clave. Ellos parten de confiar en la gente y con eso no hay solución. Si te sientas con ellos, todo es posible con la gente, todo. Yo los escucho a ustedes y me imagino en el contexto en el que estamos viviendo, de esta crisis que yo de alguna forma lo llamo como un terremoto social que toca los social, como lo político, como lo sanitario, nos vino un remesón que a lo mejor el mundo necesitaba. Yo estoy convencida, y cuando lo escucho a ustedes más aún, de que los arquitectos y las arquitectas vamos a ser a futuro en este proceso de integración social y urbana lo que los profesionales de la salud han sido a la pandemia. De alguna forma deberíamos tener un rol muy activo, muy protagónico, al igual que otras, obviamente, profesiones y al igual que la sociedad civil, pero eso hace que este agosto no sea un agosto cualquiera. Y estamos celebrando el Día del Arquitecto y de la Arquitecta. En ese sentido, como agentes del cambio, ¿qué se les viene a ustedes a la mente, digamos, que pudiéramos compartir con nuestro gremio
sobre lo que significa este mes y sobre este rol que vamos a tener que asumir con una mirada distinta desde hoy día. Yo veo el futuro muy promisorio, pero eso implica un aspecto muy fundamental: descentralizar. El ministerio convocando a este diálogo nacional, el MIMBU, con un par de representantes de pobladores y otras organizaciones, en fin, etcétera, no va a llegar a ninguna parte. El problema es de una magnitud colosal. No lo puede enfrentar un ministerio instalado en la calle Serrano para todo Chile. De hecho, es así. Incluso aunque fuera a nivel metropolitano, el Seremi de Santiago es una región en este momento con 8 millones de habitantes, es una barbaridad. En consecuencia, nosotros hemos propuesto una fórmula, cuando digo nosotros, una organización a la cual yo me integro, Arquitectas y Arquitectos por un Chileño, que nos hemos reunido con el subsecretario de la Vivienda. Hemos planteado como mecanismo de solución la creación de sociedades mixtas, municipalidad con Servio. Las facultades están, porque los Servio heredaron las facultades de la Cormu, y la Cormu en sus disposiciones legales está autorizada a crear sociedades mixtas con los municipios o con instituciones incluso privadas, con empresas constructoras, como lo hicimos en el pasado. Bueno, ¿qué permite eso? Permite por lo menos localizar los problemas comuna por comuna. Segundo, permite crear un mecanismo en el cual estén sentados realmente las familias afectadas por déficit en la municipalidad respectiva. Porque tú no las puedes reunir todos los de Santiago ahí en la calle Serrano. Por lo menos logra subdividirlo comuna por comuna, con el objeto en conjunto, primero, catastrar y dimensionar el problema. Y segundo, fijar un plan de soluciones, porque no cabe duda que nunca jamás nadie podrá hacerlo en el corto plazo. Pero en conjunto decidir cuáles son prioridades, primer plazo, segundo plazo, tercer plazo, de común acuerdo. Sí, confiando con la gente todo se puede. Y después hay que acabar con el mecanismo del subsidio, a mi juicio, individual habitacional, como fórmula de financiamiento habitacional. Porque el subsidio fue creado, diseñado por Arnold Harberger, el discípulo de Milton Friedman, que estuvo un año aquí en el MIMBU discutiendo el año 76 cómo se modificaba toda la estructura. El subsidio fue diseñado con el objeto, teóricamente, de la libertad de elegir. Tú le entregas el subsidio a la demanda, no a la oferta, y la demanda lo recibe, se va al mercado y dice, no, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero allá. Eso es una ficción, porque la oferta que recibe es en Calera de Tango o en Melipilla o en donde sea y no donde él quiere vivir. O sea, tiene esa ficción. Segundo, subsidio habitacional fue creado como un mecanismo de transferirle la plata que invertía antes directamente el Estado a la empresa privada. Y por último, a mí personalmente, solo el término subsidio me parece inconcebible, inaceptable, porque le quita el sentido del derecho. La vivienda es un derecho y no un don que se le otorga un tipo que tiene plata. Y eso hay que recuperarlo. En consecuencia, primero, hay que buscar una institucionalidad que haga posible encarar el problema y dimensionarlo
descentralizado. Y segundo, el mecanismo de financiamiento no puede ser por vía del subsidio. Tiene que ser acción directa del Estado como era antes. Los departamentos técnicos, los CERVIU, deben proyectar o contratar arquitectos para que proyecten en su detalle todas las soluciones con especificaciones técnicas, con presupuestos oficiales, con todo, y convocar a propuestas de construcción a las empresas constructoras. Y el dinero lo maneja el Estado y no se lo entrega a la iniciativa privada. O sea, hay que recuperar las políticas de concursos públicos de arquitectura. Mira, la Corvi, en todo el decenio de los 60, desde que inició el año 59, creo, la población Salar del Carmen en Antofagasta, un conjunto maravilloso, y ahí en adelante tuvo una política sistemática de concursos públicos nacionales de anteproyectos de arquitectura que se mantuvo en forma consistente fueran los gobiernos que fueran. Nos tocó Ibáñez el Campo, exdictador, González Videla, Juan Antonio Río, Jorge Alessandri, Frei Montalva, Allende, y la Corvi, no, y después Cormu, no cambió en absoluto. Sus departamentos técnicos se mantuvo prácticamente con el mismo personal. Las políticas que se pusieron en práctica desde un comienzo se mantuvieron con coherencia a lo largo de todos los años. Todos los años se hicieron por lo menos 2 o 3 concursos públicos nacionales de arquitectura abiertos sin restricción a todos los arquitectos inscritos en el Colegio de Arquitectos y con sus cuotas al día, con esa única restricción. Lo que por lo demás fue una contribución enorme a los ingresos del Colegio de Arquitectos, porque la cantidad de colegas que participaban y que, bueno, tenían que cancelar sus cuotas, en fin. Eso fue admirable. Eso le entregó al país un patrimonio increíble. Si los conjuntos que son hoy día monumento nacional, como la Villa Olímpica o la Villa Frei, tuvieron su origen en concursos públicos nacionales de arquitectura. No hay un solo conjunto en todo ese periodo que pueda, de todas las que se realizaron por vía de los concursos públicos, que no sea meritorio por todos los aspectos bajo el punto de vista de arquitectura, social, humano, de integración a la ciudad. La población Fitzroy en Punta Arenas, Parque Colque en Rancagua, la que hicimos nosotros Abate Molina en Talca, Lord Cochrane arriba en Recreo Alto, son una maravilla. Contribuyeron, son un patrimonio que el país recibió y todo ha sido obra generada por concursos públicos de arquitectura. No veo razones que eso se haya eliminado. Ahora, claro, el mecanismo de descansar todo en la empresa privada hace prácticamente esto imposible. Yo quiero decir que nosotros, Cormu, tanto en la administración de Frei Montalva como en la nuestra Allende, además incorporó un nuevo tipo de concurso también muy positivo, el llamado concurso oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que Cormu realizaba lo que nosotros llamábamos planes seccionales de un determinado terreno, que hoy día se podrían llamar mejor, la gente los conoce como planes maestros. O sea, en tal terreno fijábamos el uso del suelo, la vialidad, el tipo de edificación, departamentos de tantos metros cuadrados, tantos otros, tantos otros, tales equipamientos que se requerían. Y con eso convocábamos a un concurso a las empresas constructoras asociadas con oficinas de arquitectura. Fue muy exitoso. Toda la remodelación de San Borja está hecha así. Por eso ustedes ven un conjunto que son de Valdés Castillo, Huidoro, arquitecto, y otros que son de Larraín, los hermanos Mardones, Restá, Polete, en fin. Eso incluso le da variedad a un conjunto habitacional,
pero dentro de la armonía que fija el plan maestro. Es otra fórmula muy exitosa. Pero lo más importante de todo es democratizar el ejercicio de la profesión. Quiero incorporar esta idea que el colegio debe insistir y presionar, pero reconozco que para eso sea posible, significa el cambio estructural en el MIMBO, en los CERVIU, en el sentido que dejan de convocar a que las empresas constructoras le ofrezcan proyectos en donde sea que ellos aprueban, sino que es el MIMBU el que define en terrenos que se han adquirido directamente, convoca a los arquitectos o junto con empresas constructoras a proponer la solución. Me gustaría tomar lo que dice Miguel de la confianza en que la gente es parte de la solución y no del problema. El desafío es cómo uno eso lo traduce a que sea una operación efectiva y no se quede en un eslogan. Lo primero, porque además dice el Día del Arquitecto, que debería ser el Día del Arquitecto y la Arquitecta, pero que quizás sale muy largo, uno podría decir el Día de la Arquitectura. Habría que partir no por una definición, así como la frase para el bronce, sino que, de nuevo, en esas cosas que uno se anota para que no se le olviden. A mí me parece que, finalmente, el trabajo de uno como profesional es darle forma a los lugares donde la gente vive. No es más difícil que eso, pero tampoco es más fácil que eso. Darle forma a los lugares donde la gente vive. Si uno hace doble clic en esta frase aparentemente inofensiva, ¿cómo uno le da forma a lo que nos han entrenado? La clave está en saber qué es lo que informa esa forma. Y esa información viene desde ámbitos muy distintos. Hay componentes económicas, políticas, sociales, ambientales y estéticas que informan esa eventual forma del proyecto. Los lugares, el rango de lugares es enorme. Parte de por qué es tan difícil esta profesión es porque la casa, la vivienda, las oficinas, los colegios, los parques, las plazas, las veredas, inevitablemente todo tiene una forma y alguien tiene que darle esa forma a esos lugares y por medio de ciertas definiciones que son al final muy concretas, qué ancho tiene una vereda, caben cuántas personas al mismo tiempo, está separada o no de la calzada con árboles. O sea, hay un conjunto de cosas que pueden mejorar esa vida de la gente o la puede arruinar. Y por bastante rato, uno debería ponerle mucha atención a esa traducción a forma de estas fuerzas grandes que están dando vueltas, porque eventualmente uno puede cometer errores que se pagan muy caro y que creo que parte de lo que estamos viviendo en Chile fue ese espacio que finalmente terminó siendo tan incompatible con la vida que generó una fricción gigantesca. Y la vida misma va desde cuestiones muy básicas que tienen que poder ser resueltas, como acceso a agua o electricidad, a cuestiones intangibles, porque la vida no es solo haber resuelto las necesidades básicas. Bueno, el punto es que este conjunto de cosas que finalmente es lo que uno hace como arquitecto, creo que tiene una otra componente y que es la de la gente. Quería ir allá a propósito de los temas de participación. Y quizás dar un pequeño ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en la reconstrucción de terremoto en Constitución. Porque lo que estamos viviendo ahora efectivamente es uno de esos momentos en que uno podría cambiar cosas que en circunstancias normales probablemente no habría podido cambiar. Y eso quizás es la cosa más significativa, ¿no? Perder el sentido de oportunidad, que claro, hay el cliché de que toda crisis es una oportunidad, bueno, es que es verdad. Y eso que uno no habría cambiado en circunstancias normales también ocurre, por ejemplo, en el caso de un desastre natural como el terremoto y tsunami. Y ahí la clave de la incorporación de la gente para que sea una cuestión efectiva. Por lo demás, cuando nosotros vimos que el 80% del plano de Constitución estaba destruido, efectivamente son de esos momentos que tú nunca se te presentan en circunstancias normales y si era el momento de preguntarse qué habría que hacer distinto era ese. No puedes hacerlo sino preguntándole a la gente que vive ahí. O sea, esa es la primera cuestión y la reacción desde
otras regiones u otros municipios era, no, pero es que entonces va a salir más caro y más lento. Y esa puede ser que sea antiintuitivo, pero incluir a la gente como parte de la solución y no el problema terminó haciendo que el uso de recursos escasos fuera más eficiente y que el proceso de reconstrucción haya terminado siendo más rápido. Y esto probablemente es del tipo de cosas que hay que poder demostrar. En el caso específico de este, y que es lo que hemos aprendido en la participación, quizás en vivienda también, es que la participación no es para que la gente te dé la respuesta, es para obtener de la gente identificar cuál es la pregunta. Si es ahí donde te puedes equivocar muy grueso. Y el error enorme, si no hubiéramos hecho un proceso de participación en Constitución, habría sido contestar con una ciudad que respondiera a futuro tsunami. Esa era la pregunta que tú te haces encerrado entre cuatro paredes. Abres el proceso y la gente te dice, mire, pero aquí el problema, sí, un tsunami puede ser, gracias por tratar de... Pero aquí el problema con la inundación todos los inviernos era feroz, el problema de déficit de espacio público era gigantesco y el tema de la identidad. Y la identidad no era lo que se podía haber creído, la vivienda, la arquitectura que se cayó. La identidad de esa ciudad era el río. Y el acceso al río estaba en manos de 16 personas que se habían tomado el borde, digamos, no tomado, digamos, era... Si van a hacer algo, y esa era la construcción de la pregunta, es tsunami, inundación, espacio público y acceso democrático al río. Eso es lo que uno debiera esperar del proceso de participación en primer lugar, la identificación de la pregunta. Y la segunda clave, diría yo, está en que el tratamiento sea horizontal. No es ni de arriba para abajo paternalista, mire, yo sé algo, usted no, pero tampoco es de abajo hacia arriba o culposo o demagógico, sino que como la gente dijo, hay algún lugar intermedio de convergencia en que son estos conocimientos de tipo distinto. El conocimiento profesional que uno aporta es este manejo estratégico de la forma. Hay una capacidad de coordinación que tiene el diseño, hay una capacidad de síntesis que tiene el diseño. Pero luego, el establecer prioridades, saber el valor simbólico de las cosas, qué es lo que tiene que ser hecho antes y qué es lo que tiene que ser hecho después, dónde hay una concurrencia posible y que uno tiene que, en ese sentido, la noción clásica de diseño, entendido como control de la forma, probablemente tenga que ser redefinida, sobre todo en ciudades, sobre todo en vivienda, porque uno no termina una obra, uno abre un proceso. Y ese proceso tiene que estar bien fundado. Y ahí hay un rol clave en el diseño, pero implica mirar al proceso de participación con un lente totalmente distinto. Y yo creo que en las circunstancias que estamos viviendo en Chile, no solamente en el ámbito específico de la ciudad y la vivienda, ¿cómo hacer que la sociedad entera sienta que participa de estas decisiones? Probablemente, ¿quién iba a pensar? Puede ser que la arquitectura pueda contribuir, dar alguna clave más abstracta, si se quiere, de cómo vamos a poder establecer esta convergencia, ya no solo de conocimiento, de intereses, de sentido, de proyecto, que me parece que es donde tenemos esta posibilidad de hacer un cambio que en circunstancias normales no habríamos hecho nunca. Alejandro, ¿qué tanto tú conocías de Miguel Launer? Y Miguel Launer, ¿qué tanto tú conocías de Alejandro Aravena como profesional, como persona? Personalmente nos conocimos hoy, primera vez que nos encontramos, y ya eso para mí, para celebrar un día de la arquitectura, ya... Curioso que no, por alguna razón no nos habíamos topado antes y ya me doy por celebrado por haber tenido esta conversación. Me regaló este libro que no lo he leído todavía y ya se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Así que muchas gracias por el regalo. Yo de Miguel, bueno, conocía antes que siquiera la obra, una especie de... Hay una figura como mítica que arrastraba un conjunto de principios y creo que esa es una persona que es precedida por una cierta aura. Me parece que es muy relevante porque hay que poder movilizar fuerzas grandes y creo que en ese sentido haber construido a partir de una obra, ¿no?, es esa capacidad de generar una cierta mística o épica, me parece, era una primera cosa que conocía.
Yo no soy demasiado ni estudioso ni conocedor, para ser bien honesto, no, mi aproximación académica no es... Yo estudié, me titulé y hasta ahí llegué, no ni magíster, ni doctorado, ni nada. Por lo tanto, no es que haya estudiado yo muchas otras experiencias de vivienda para hacer vivienda. Sin embargo, la obra que Miguel relata son del tipo de cuestiones que además uno experimenta pasando por la ciudad, y ciertamente ese estándar se carga de alguna manera la caja de herramientas. Menos que esto, no. Eso sí me había pasado con los proyectos que Miguel describe. Y luego me parecía que hay una cierta... Yo conocía de él su historia por la prensa, más bien su historia más bien política o personal, que creo que cuando un nivel de consecuencia entre lo que se piensa y lo que se hace lo hace a uno estar dispuesto a haber sufrido una situación como la que describe en Isla Dawson, ya me parece que aquí hay un algo que uno no debiera tener por qué volver a ser nunca más tan dramático como esto. Pero aún así creo que hay una lección que queda, y que de nuevo me importa mucho más esas condiciones de vida, no solo la profesionales, que era lo conocía quizás poco, pero eso poco era de mucho peso. Bueno, yo imposible no conocer a Alejandro Aravena, que ha sido probablemente el arquitecto más exitoso internacionalmente en nuestro país, digno representante de las nuevas generaciones. Efectivamente, su obra ha trascendido. Enfrentó, yo de lo que conocí fue su colaboración a raíz del terremoto del 2010 con las obras que emprendió en Constitución, donde por primera vez generó este concepto de la vivienda incremental. Y también tuve conocimiento del esfuerzo por concebir soluciones teniendo presente al ser humano, a quien está dedicada la obra nuestra, que no es un ser incógnito, sino que un ser viviente, consciente, al que hay que conocer y confiar para lograr las mejores soluciones. Creo que en eso Aravena ha dado en el clavo. Ahora, hay una obra en particular de él, arquitectónica, que admiro, que es ese edificio que existe en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Y como suelo viajar hacia la zona sur de Santiago, siempre me encuentro y le pego un saludo al edificio con mucho gusto, que me parece notable. Yo quiero decir que la iniciativa que tomaron ustedes la hallo admirable, la comparto. Creo que se merecía el Día del Arquitecto una cosa así. Yo estoy aquí a nombre de una oficina que se llama Elemental. Somos 15 personas. Pensamos todos en voz alta, en un solo espacio. Nada de lo que sale de esa oficina es fruto de una inspiración individual. Hay una necesidad de confrontar, discutir, ver que en la cara en el otro uno dijo una estupidez y se desdice, o que de repente dijo algo que no era nada, no era tan tonto, y eventualmente uno avanza. Bueno, eso lo vamos a necesitar hacer a escala, creo, de gremio también. O sea, a mí en ese sentido, mientras más uno se encuentra en proyectos de ciudad o en proyectos de vivienda, con gente que en los municipios, con gente que en oficinas técnicas, siempre tienen alguna propuesta que hacer. No es solo un diagnóstico o menos todavía un reclamo, sino que una propuesta. Creo que hay una enorme capacidad de pensar en clave de proposición que, en la medida que es más acompañada, más nos va a permitir la dificultad de las preguntas que tenemos al frente, poder primero ampliar la caja de herramientas, porque no va a ser un único tipo de respuesta, y usarla de la manera
que mejor aporte a esta urgencia que tenemos de volver poder a vivir juntos. El título de la Bienal en Venecia este año, ¿cómo vamos a vivir juntos? Creo que es muy pertinente. Así, ¿eh? Ese es el ¿cómo título? Lo vamos a hacer para vivir juntos? Qué bonito. Y me parece que en la medida que en un día de la arquitectura, con estas series muy que han hecho, podamos compartir lo más posible qué es lo que nos ha tocado a cada uno y ampliar esa caja de herramientas, más cerca estaríamos de poder encontrar alguna clave para ver cómo lo vamos a hacer para vivir juntos. Nada más y nada menos.